Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy súper nervioso. Vamos a hacer la locura del año. Los contratos más caros de la nueva operación. 1.500 euros cada uno. Os podéis hacer una idea de lo que significaría conseguir alguna de las armas. Así que chicos y chicas, espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego. Tengo mucho miedo. Y hoy, chicos y chicas, como cada domingo, por primera vez creo que en la historia del canal he invitado a alguien a este tipo de contratos. Al presidente de Uruguay, al que no sé si me quiere ver ganar o perder. Martín, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Orgulloso de ser el primero. Estoy cagado, tío. Estoy muy cagado. O sea, estoy muy cagado. He repetido la intro 20 veces de lo cagado que estoy, chicos y chicas. Te comento, ¿vale? Vamos a hacer lo primero, los contratos para conseguir la Glock Emerald, ¿vale? Bueno, no son contratos, básicamente lo que he dicho es, se puede conseguir, ¿dónde está lo de la operación? Coño, se puede hacer el contrato haciendo esto, sería como un contrato, básicamente. Voy a ver qué sale, lo haré 3 o 4 veces, tenemos un... ¿Cuánto porcentaje, Martín? 16% de que nos haga la Glock Emerald, que es con lo único... No está confirmado que funcione igual que el contrato este igual. Vale. Eso es algo que no se sabe. Ah, entonces, bueno, pues lo voy a hacer igual. Y luego, evidentemente, vais a ver estos contratos que Martín, tú lo sabes bien, he vendido, chavales, la M4-1S Welcome to the Jungle, ¿vale? De aquí he sacado $3.000, pero claro, os he dicho que son 1.500 euros cada uno. El resto ha sido de vídeos, de Kidro, de skin class que habéis estado viendo. Una locura. O sea, es el vídeo más caro con diferencia, Martín, que he traído en muchos años. Porque antes, sí, cuando hacía lejos. Dragon Lores, era una barbaridad, pero este estoy acojonado. Pues Martín, vamos con el primer contrato. Yo lo hice 6 veces y no me salió. Vamos a ver. Yo lo hago la primera ahí. Capaz que me toque la M4 con la suerte que tengo. Ah. Empezamos mal. Empezamos muy mal, tío. Es lindo el skin. El skin es lindo. Sí, pero no sacamos dinero, Martín. A ver, prefiero que me saca todos estos M4 y luego me casque la VP y el AK. Las cosas como son. Por cierto, quiero ver simplemente cuánto dinero hemos perdido. El contrato me ha costado 38 euros. Contrato, entre comillas, ya sabéis. Y se vende a 8 euros, Martín. Pues la gracia me ha salido cara. Vamos con el segundo, Martín. Joder, tengo que traerme 4-4. Vos podés. Es como que se sabe lo que va a pasar. Estoy cagado, Martín. Para que te haga una idea, yo de los 6 que hice, 5 me salió en M4-4. Pues yo estoy cagado. Voy a hacer uno más, a ver qué es lo que pasa. El otro día vi a Poker que le salió bien y dije, bueno, pues para añadir, para que el vídeo sea largo, porque acá van a ser 2 contratos. Lo que os traigo el día de hoy son 2 contratos. Martín. Vos podés, dale, vos podés. Venga. Confía. Venga, confío. Bueno, nos salió acercamos lock, más. Nos acercamos más, no, ha sido Emerald. Por cierto, voy a ver los estados que me han tocado. Bastante desgastado. Me cago en mi puta madre, tú. ¿Uno más? Uno más, dale. Quería, él iba a decir, esto no se puede alargar más, pero Martín dice que sí. Martín me insiste, dice, venga, uno más. Venga, uno más. Esta cortesía de Martín, chicos y chicas. De nada. Ay, estoy cagadísimo, tío. Estoy cagadísimo. Nada, tío. No, y está hecha pelota. Sí, no. O sea, aquí hemos palmado tranquilamente. A ver, ha sido 40 por 5, 160, si no me equivoco. Y hemos sacado 30, 40 euros. Y bueno. ¡Martín! Lo importante es ahora. Estoy cagadísimo. Vamos con el primer contrato del vídeo de hoy. Para ello. Tiene que salir. 5. UMPs FADE. Ahora estoy cagado. ¿Cuáles son los que salen con mayor float? ¿Los de adelante o los de atrás? ¿Cuáles son los que tienen mejor? Bueno, lo puedo ver así, ¿no? Sí, eso sí. El de arriba tiene el peor, ¿no? Porque si es 2,7, 2,8. Sí, el de arriba tiene el peor.
Vale, 2,6. Pues voy a ponerlo de arriba. Porque la FADE lo bueno que tiene es eso. Chavales. Plot muy bajo. 50% de AK. 50% de M4 a 4 rayos X. Estoy cagadísimo, Martín. Haz la AK se vende ahora en $2,500. $2,500. ¿Hacemos la cuenta? Hazla. 28, 27. Me vale. Yo esto no, es que no lo quiero hacer. 3, 2, 1. Dale. ¡No! ¡No! Necesito una Tenés alegría. Tenés una chance todavía. Tenés una chance todavía. Necesito una alegría, Martín. ¿Cuánto vale actualmente la VP? $2,700. O sea, te ha perdido dinero por la base, ¿no? Sí. El caso es. Estás a tiempo de casi recuperar todo, por lo menos. Casi. Casi recuperar todo. Prendan velas. Hagan Martín, rituales. No sé, lo que voy quieran. Voy a darle. No voy a ver nada. Y tú vas a... Y de hecho, editor, pon la pantalla en negro y que solo se escuche a Martín, ¿vale? Haz la cuenta atrás. Ay, ay, ay. Bueno, dale. Vamos. ¿Estás pronto? Cuando quieras. 3, 2... Uno, ya. No. ¡Ay, menos mal! ¡Martín, menos mal! ¡Menos mal! Bien. Al fin salió algo. Al fin. ¡Joder! ¿Qué la más linda te salió. La sí, más a linda. Ver, a ver. O sea, soy totalmente honesto. Prefiero mil veces la VP que la AK. O sea, pero mil yo veces también, más. Yo también, yo también. Mil veces más. Ah, bien. Al final bueno, lo salvó. Bien. Vale. ¿Cuánto dinero me he podido dejar en todo? Aproximadamente. Gastaste. Sin contar las Glocks, fueron como 2,800. Sin contar las Glocks. O sea, fue como 3,000 en total, me parece. Sí. Se ha gastado 3,000 sí. Y algo. Bueno, 3,200. Bueno, habré perdido como $300-400, algo así. Sí, más o menos, sí. Pero bueno, podía haber sido catástrofe nuclear. O sea, mi idea, chavales, era la siguiente. Tenía una arma repetida, quería una de las nuevas. En este caso, yo creo que esta va a ser la que más va a valer en un futuro, sí. De mi punto de vista. Quería intentarlo a 50-50, no quería comprarla directamente y hacer este vídeo, que espero que reventéis a likes, porque Martín ya lo puede decir que esto no se ve en todos lados. No, claro que no. Es más, ni yo me animo a ser uno. O sea, qué puta locura. Bueno, muy lindo, chicos, chicas. Nos despedimos, Martín. Gracias por haberme acompañado en lo que podía haber sido la catombe. Gracias por haberme intentado engañar, hijo de la grandísima. Y nada, como siempre, os dejo su canal, que está subiendo contenido muy interesante en YouTube. También su streaming. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!